1938. Este instituto, con más de 50 años desde su creación, es orgullo en su género y ocupa desde entonces los viejos cuarteles del Colegio Militar de la Nación en el partido homónimo. Su misión es, mediante un régimen de internado militar, la formación integral del adolescente que finaliza la escuela primaria, egresando luego de 5 años de estudios como bachiller y subteniente de reserva. El deber, la libertad, el honor, el trabajo y la amistad son virtudes morales que se busca arraigar en el espíritu de los jóvenes. Tal, en breve síntesis y en lo primordial, la misión y la obra que realizan los liceos militares y su contribución a la sociedad y a la patria.